Esto lo que ocurre en Chiapas, los focos rojos, son culpa de administraciones pasadas. Así se excusó el diputado Marcelo Toledo, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Que no es un asunto que tenga que ver solamente con la Secretaría de Gobierno. Hace unos días yo comentaba que tendría que verse también las administraciones anteriores, los actores políticos, gente que está interesada en que se dé algún desorden en el Estado, algunas manos que estén detrás de algunas manifestaciones, o el bloqueo en la carretera, la quema de vehículos, no sé, tendría que revisarse, pero yo creo que las instancias correspondientes deben estar haciendo su trabajo. Y por ello, el legislador del Movimiento de Regeneración Nacional descartó mandar a llamar a compadecer a la secretaria general de gobierno, Cecilia Flores, responsable de la política interna del Estado, y dijo que para ello hay un día específico del año. De parte de la comisión, no tienen, como todos los titulares del Ejecutivo, al término del año una comparecencia, todos los titulares, después de que se da el informe del titular. El 22 de junio en Chiapas estallaron solo en ese día 5 conflictos, 2 de ellos enfrentamientos a balazos en Ocosingo, donde hubo una mujer muerta, y en la caseta de cuota de Ocuilapa. En Teopisca hubo bloqueos, y en Tuxtla se enfrentaron normalistas con policías, y hubo bloqueo de estudiantes de la escuela militarizada. Al morenista Marcelo Toledo se le cuestionó que como presidente de la Comisión de Gobernación no haya llamado a cuentas a Cecilia Flores por ser la responsable de que impere la gobernabilidad en el Estado, pero calificó que está haciendo su trabajo. No quiero personalizar con un nombre en particular. Creo que cada instancia tiene su responsabilidad. Lo que tenemos que hacer es trabajar todos por el bien de Chiapas. ¿Está actuando bien entonces la Secretaría General de Gobierno en su conjunto? Yo considero que la Secretaría de Gobierno está haciendo su trabajo igual que lo está haciendo esta legislatura. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.